What are you building? It's our house. Can't you tell? Yes, but you haven't finished it. What did I forget? What's this room? That's the center where I go to school. And this? Where the computer lives. Does the computer know everything? I mean, like, how many times to exercise and all? I haven't the faintest notion. That's just too much for your old mother to understand. El ser humano ha creado a lo largo del tiempo herramientas que cambiaron su forma de interactuar con el mundo. Desde tiempos inmemoriales fabricamos tecnología para vivir mejor. Pero a partir del siglo XIX, el desarrollo técnico alcanza tal complejidad que su comprensión escapa a una mayoría de la sociedad. Sus beneficios son numerosos. ¿Pero somos realmente libres en un mundo donde aceptamos aquello que no comprendemos? Internet significó una revolución que transformó los modos de vida de las personas. La informática se ha desarrollado tanto en los últimos años que solo un puñado de especialistas sabían explicarla. La usamos, pero no comprendemos realmente los procesos que hacen posible su uso, ni tampoco cuáles son sus efectos. Estamos en la época del Big Data, donde cada pedazo de información es usado para crear perfiles, dirigir publicidad y discursos hacia nosotros. Este intencional uso político de los datos, la informática y la tecnología redefine un nuevo tipo de paradigma: la sociedad de control. Todos los días este contrato que asumimos está implícito cada vez que usamos nuestros celulares o compramos por internet. No lo vemos como un acto que socava nuestra libertad ciudadana. Pero ¿qué pasa cuando es la democracia la que estamos a punto de ceder? A partir de la década del 90 y con más ímpetu desde el año 2000, una tecnología comenzó a ser usada en los sistemas electorales de algunos países: el voto electrónico. En todo el mundo se produjeron intensos debates, y la Argentina no fue la excepción. En este país se utilizó por primera vez hace 15 años. Desde entonces, la comunidad técnica ha cuestionado su validez como instrumento electoral. Su vocación es la de alertar sobre los riesgos que el voto electrónico implica y sobre la importancia de ser conscientes como ciudadanos de su funcionamiento. ¿Qué necesita un sistema electoral para garantizar los derechos democráticos? Voto electrónico es algo que indudablemente va a ser parte de la realidad futura de todo el sistema electoral. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero es algo inexorable, como los antibióticos, como los celulares. Pasar va a pasar. El sistema electoral es una invención de la democracia liberal de finales del siglo XVIII. El voto secreto, una invención más reciente, porque funciona en términos de garantizar la libertad de decisión del que vota. Así que todo este complejo se va armando con menos de 150 años de historia. El secreto del voto es uno de los logros de la democracia. Antes de la ley Sáenz Peña, el secreto del voto no existía y, por lo tanto, un terrateniente
podía llevar en su camión a todas las personas que trabajaban en su campo y obligarlas a votar de determinada manera. Hace muchos años, un patrón de estos peones salió a decir que la integridad del voto y el secreto del voto puntualmente era malo porque sus peones, sus trabajadores, no iban a votar de acuerdo a lo que él quería, o sea, lo que el patrón quería. Entonces, ¿cómo podía ser que si el patrón quería la mejor productividad, mayor ganancia, lo mejor para sus peones iban a votar de forma distinta a lo que él quería? El secreto es una característica que uno asocia indudablemente al voto político. De hecho, no es una característica en sí misma del voto. Bastaría con que fuese universal e igual, pero el problema es que cómo uno garantiza que el que vota efectivamente está expresando su voluntad y no está bajo presión, bajo coerción. Si a vos te dicen, bueno, si vos no votás a un determinado candidato, vas a perder la asignación de tus hijos, vas a perder tu empleo. Muchas personas que necesitan, que tienen realmente necesidades, son un terreno quizás fértil para este tipo de manipulación totalmente inescrupulosa que muchas veces hacen los políticos en tiempos electorales. Entonces, lo que se garantiza con el secreto del voto es la libertad del elector. Y esto es clave para la democracia. Si no tenemos libertad para elegir a nuestras autoridades, evidentemente el sistema fracasa en su esencia. Entonces, tenemos integridad, tenemos garantía de secreto, nadie sabe efectivamente cuál es la identidad del que puso el papel en el sobre o el que hizo la marca en la boleta, pero la verificabilidad es restringida. Esto es, yo no puedo comprobar efectivamente que mi voto en particular se contó. Entonces, el secreto es esta garantía fundamental. Y funciona en dos sentidos. Funciona en el sentido de que nadie está obligado a revelar su voto, pero además que el sistema electoral no le proporciona ninguna constancia de lo que votó. Y una de las cuestiones centrales en los procesos electorales es garantizar la legitimidad del proceso para que la ciudadanía pueda creer en que ese es el resultado. No solo hacerlo bien, sino que la gente crea que se ha hecho bien y que ese es el resultado de la elección. En un sistema convencional basado en papel con conteo manual, las habilidades, las técnicas culturales requeridas para seguir todo el proceso de la elección son muy elementales. Vos podés efectivamente controlar una elección sabiendo leer, escribir y hacer aritmética simple. Esto es todo lo que se requiere. Eso genera legitimidad en el proceso, pero la legitimidad también tiene que ver con la autoridad que controla. Para eso están los fiscales de mesa o los fiscales luego en los centros de cómputo para seguir los procesos. Por eso las autoridades electorales controlan, los partidos controlan, las organizaciones de la sociedad civil también pueden controlar el proceso. El sistema tiene que ser legítimo, la ciudadanía debe poder confiar en el sistema y los competidores deben respetar el sistema. Ahora, cuando yo pongo una computadora en el medio, empiezan a suceder otras cosas. Es decir, se necesitan saberes mucho más precisos para saber qué es lo que la computadora está haciendo. El celular se lo doy a un votante y le digo, ponételo en el bolsillo y anda a votar. Terminé de votar, saca la boleta y hacete el que estás leyendo, que estás controlando y pásatelo al lado del bolsillo. Suponiendo que yo soy el miembro de mesa, lo primero que hago es colocar una cédula de identidad. Y si el celular se pone en rojo, no cobras. Aquí estamos entonces en el sistema. Aparece el nombre de la persona. Ahora la votante, para que tiene que decir, coloca su huella dactilar. 900.000 compatriotas. 900.000, ya los tenemos. Un cédula de identidad y todo. Si hoy tuviéramos voto electrónico en la provincia, como lo tuvimos en la ciudad,
Nadie tendría que tener miedo o problemas con fiscales. 900.000 compatriotas en cédula, identidad y todo. En realidad, la idea de votar con máquinas es bastante vieja. No es una novedad del siglo XXI. Por el contrario, es del siglo XIX. Las primeras máquinas mecánicas aparecen hacia finales del siglo XIX en los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen un sistema electoral relativamente complejo, es decir, se votan muchas cosas al mismo tiempo. Y eso dificulta el cómputo. Entonces, las primeras máquinas, que son mecánicas, aparecen hacia la década de 1890. El voto electrónico no tiene nada de moderno. De hecho, se empezaron a investigar tecnologías de emisión del voto que intermedian entre la voluntad del ciudadano elector y la expresión de esa voluntad, así como las conocemos hoy, desde la década del 70. Cuando nosotros ponemos una computadora, que de eso se trata, en el proceso de emisión del voto, estamos incorporando alguna forma de voto electrónico. Es el que todos conocemos, que apretamos un botón, una pantalla, algo, y se emite el voto, y eso es lo único que se cuenta. No hay ningún respaldo. Ahora, en la emisión de voto indirecto, lo que se hace es tener un conteo doble. Se emite el voto, se emite un comprobante y luego se deposita en una urna. Se cuentan esa cantidad de comprobantes y debe coincidir con lo que tenemos en la máquina. Bueno, esta es la boleta. La parte importante de la boleta, no sé si se alcanza a ver, es este cuadrito que está acá, que tiene una bobina y un microcontrolador o una computadora chiquitita con una memoria, que acá se almacena el voto, ¿no? A partir de ahí se hacen actas y es bastante parecido como es el conteo manual. Se envían a un lugar para contearlo, se contean y listo. Esa es la manera que funciona el voto electrónico. Se creía en esta idea de que la tecnología siempre implica progreso, que era algo ineludible, que era algo que iba a pasar, que era algo inevitable, una forma de determinismo de que ese iba a ser el destino, íbamos a ir hacia ahí. Sin embargo, los países que lo intentaron, que lo probaron, en muchos casos lo usaron por muchos años, se dieron cuenta, no sin problemas, digo, en muchos casos hubo que apelar a la justicia, que estas tecnologías no respetaban los derechos fundamentales de la ciudadanía en un país democrático. Los irlandeses hicieron una avanzada en ese sentido, pensando en las elecciones del año 2004, y decidieron hacerlo a lo grande. Y entonces compraron todas las máquinas que necesitaban para la elección de 2004. Eso produjo, en primer lugar, ciertas objeciones de los sectores académicos y de los sectores políticos. La objeción fue creciendo de modo tal que el gobierno irlandés, antes de implementar, llamó a una comisión especializada y le pidió un dictamen. Y el resultado de esto fue que era imposible garantizar las condiciones fundamentales de la elección. Así que las maquinitas de los irlandeses, que se las habían comprado a una firma holandesa, quedaron allí arrumbadas durante más de una década. Entre 2008 y 2010 hubo una seguidilla de países que abandonan el voto electrónico y eso de algún modo reforzó la idea del no al voto electrónico que traíamos nosotros con tanta firmeza que ya algunos nos decían hasta que éramos casi un capricho, pero nosotros somos bastante cabezadura. Hay una idea de que Corea del Sur le vende sistema a Argentina para voto electrónico que ellos no usan. Digo, ellos efectivamente no usan porque obviamente saben que, bueno, también sabemos nosotros, ¿no? No es que los coreanos sean particulares, pero saben que ese sistema no garantiza de vuelta la transparencia del voto. Un sistema de voto electrónico es, en buena medida, una caja negra. ¿Por qué? Porque las habilidades requeridas para saber qué es lo que hace están fuera del alcance de la amplia mayoría de los votantes. Esa es la razón por la cual Alemania lo prohíbe en el año 2009, después de haberlo usado, incluso asumiendo que no tienen prueba de que haya existido fraude. Ellos no dicen, hubo fraude, vamos a dejar de usarlo. Ellos dicen, no sabemos si hubo fraude.
Solo sabemos que un ciudadano común no está en condiciones de comprender todo el proceso. Y eso colisiona con los principios constitucionales en Alemania. Ante una falla del sistema, hace falta que venga el técnico de la empresa, el técnico como si el técnico fuera alguien, en algún sentido, en otro plano, no en el plano de un ciudadano más que tiene sus intereses, sus gustos, sus adscripciones ideológicas, que realmente pueden alterar el resultado final, pero también que producen una especie de alienación del acto de votación que hoy en día está completamente integrado a la cultura ciudadana propia. ¿En cuántas personas están confiando? ¿Y podés confiar en esas personas? Bueno, primero estás confiando en los programadores. Estás confiando en gente, en mucha gente, que asumamos que son gente honesta, que no tienen por qué no serlo, pero ellos mismos, los programadores, ¿en quién confían? Porque ellos también tienen que confiar en personas. Los programadores no es que hacen todo ellos. Ellos usan herramientas que hacen otros programadores. Y que también tienen que confiar en esos programadores, digamos. ¿Puedo confiar en personas que tienen, donde hay un sistema que hay muchísimo para ganar y muchísimo para perder? Por ejemplo, no estamos hablando de millones de dólares. Estamos hablando de un país, del gobierno de un país, pueden ser billones de dólares. Ahí cuando hay plata de por medio y cuando hay billones de dólares por medio, se torna más difícil la confianza. En este sentido es que un programador, o mejor dicho, una computadora como funciona con programas, esos programas no son programas aislados, son programas que corren un sistema operativo, tiene una cantidad de capas, todas programadas por distinta gente en general, y el usuario externo, el votante, no tiene acceso a eso, no puede tenerlo. Y aunque lo tuviera, las variantes de un software que es malicioso, un software que es erróneo, son muy mínimas muchas veces. ¿No? Por más que uno lo pueda ver ese código, no está seguro que ese código es el compilado. Hay una cantidad de variantes, es decir, hay una opacidad enorme en el proceso de emisión del voto. Por eso es muy importante, más allá del voto electrónico, establecer mecanismos que garanticen que se sepa cómo se hace el escrutinio. Para eso están los fiscales de mesa, o los fiscales luego en los centros de cómputo para seguir los procesos. No existe en el mundo ningún humano capaz de analizar completamente un sistema de voto electrónico. Si vos tenés que preservar el secreto como uno de los vértices clave de las garantías electorales, la integridad, es decir, gana aquel que sacó más votos, gana la elección, refleja efectivamente de manera íntegra la voluntad popular y la transparencia en el sistema, la auditabilidad del sistema. Si ponemos esas tres cuestiones que son fundamentales a los derechos constitucionales, vas a tener que elegir cuál de esos vas a dejar a la intemperie. No cumple con las expectativas de garantizar integridad, auditabilidad y transparencia, y que todos los votos valgan uno y que el mismo secreto del voto sea garantizado. No lo cumple por una cuestión lógica. No hay sistema que lo pueda cumplir. Es matemática, no es materia opinable. Hay incluso un teorema, el teorema de Hosp y Bora, que dice que es imposible construir un sistema que permita garantizar en paralelo las tres cuestiones centrales que tiene que tener el sistema electoral. Digamos que podés auditar una parte muy pequeña del sistema. Por ejemplo, hablamos del caso del voto electrónico. ¿Podrías auditar el sistema de voto? ¿Qué estamos hablando por sistema de voto? ¿Podés auditar la parte que te muestra la fotito? Sí. Pero la parte que te muestra la fotito no es el sistema de voto. El sistema de voto tiene un disco rígido, tiene una pantalla, tiene un mouse, tiene un programa que cuenta los votos, tiene un CD-ROM, una máquina que lee el CD-ROM. O sea, bueno, ¿cuál parte del sistema? Porque en realidad las fallas pueden estar en cualquier lado. O sea, la confianza no es gratuita, la confianza se construye. Y todo ese esquema que tenemos armado en las elecciones, de tener autoridades de mesa asignadas por carga pública, docentes, personas que no estén afiliadas a un partido político, pero además la presencia de fiscales de los partidos políticos, la presencia de custodia al correo que lleva y trae las urnas. Digo, todo el sistema está hecho y está pensado para dar confianza al sistema. En Salta hubo tres mediciones de lo que fue la votación con voto electrónico y con voto papel. Fue una adaptación. Y cada vez que aumenta el sistema electrónico en la votación, disminuye el grado de certeza que tiene el voto y el grado de que la gente cree que ese voto es secreto. La gente, cuanto más voto electrónico tiene, menos credibilidad de que su voto es secreto tiene.
Este es un celular, un Samsung S4, medio viejito. Yo aquí tengo una aplicación. Esta aplicación funciona así. Yo acá tengo dos boletas con votos, ¿sí? Supongamos que yo soy el puntero del partido azul. Voy y voto con la boleta única electrónica, elijo las opciones, confirmo, la máquina me entrega esto. Yo este celular lo tengo en el bolsillo, ¿sí? Esto no usa la cámara del celular, esto usa el lector de chips. Y lo que hago es esto. Paso el chip cerca del celular. ¿Ven cómo cambió? Está amarillo. Leyó el voto maestro. Leyó este voto. El celular se lo doy a un votante y le digo, ponételo en el bolsillo y anda a votar. Cuando termines de votar, saca la boleta y hacete el que estás leyendo, el que estás controlando, y pásatelo al lado del bolsillo. Y si el celular se pone en rojo, no cobras. Pero si el celular me lo traes en verde, sí cobras. Y todo esto sin sacar el celular del bolsillo. ¿Cómo lo evitan? ¿Cacheando votantes? Si el clientelismo es el problema, el voto electrónico no solo no es la solución, sino que es una optimización de un sistema clientelar. Porque si vos pones en crisis el secreto del voto, ya sea de forma real o de forma ficticia, estás poniendo, estás alimentando el sistema clientelar. Porque no hace falta que yo sepa por quién votaste. Alcanza con que vos creas que yo sé por quién votaste. No tengo que atacar. Tengo que decir, no confío en este conteo. ¿Por qué? Porque está este ataque, este ataque, este ataque. ¿Existe el ataque? Sí, de verdad. Entonces yo no confío en esto. Y si vos no confías en eso, tenés que el que pierde gana mucho poder. Porque el que pierde dice, yo no sé si perdí. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, no sé, me vas a tener que hacer un favor, porque si no yo no voy a reconocer la victoria. Es un ataque re simple, que no tiene nada que ver con informática. O sea, tiene algo que ver en el tema que yo puedo aprovechar las fallas para yo ganar poder sobre el tipo que ganó. Es un poder que yo no tendría que tener, porque yo perdí. Pero si yo no estoy seguro que el tipo, si no estoy completamente seguro y el que ganó no está completamente seguro que ganó, yo puedo coercerlo al tipo, puedo decirle, mira, yo digo que perdí, pero pásame un diputado, dame una partida de esto. Si no, yo te puedo hacer quilombo, te puedo hacer juicio y puedo estar años, porque la verdad que vos no podés demostrar que vos ganaste, porque las fallas están. El sistema lo instrumenté yo en la Argentina. ¿Es inviolable, Juan, eso? Totalmente. Qué lindo si pudiésemos votar en toda la Argentina con un sistema así. Definitivamente, un sistema súper seguro. ¿Por qué? Porque no es voto electrónico. A los porteños que hoy fueron a votar, que una vez más mostraron su compromiso con esta maravillosa ciudad en la que vivimos. Y además hoy con el éxito del voto electrónico. No existe en el mundo ningún humano capaz de analizar completamente un sistema de voto. Sistema súper seguro. En el 2015 encontramos varias vulnerabilidades en el sistema de la empresa Magic Software Argentina. Mucho más graves de los que esperábamos encontrar. Yo puedo hablar de las que encontré yo personalmente, que me puse a ver el código, y había una que era muy graciosa, que era que más graciosa. Que podías meter muchos votos en una sola boleta, podías meter 20 votos. Había más cantidad de votos que personas habilitadas para votar por comuna. ¿Por qué? Porque pusieron mal las comunas. Hay un gadget muy interesante que hicieron hace unos años los científicos de uno de los laboratorios nucleares de Estados Unidos, que altera las coordenadas de pantalla. Es una falla que existió en los sistemas de votación electrónicos de Estados Unidos, que apretabas en uno y aparecía otra porque estaban mal calibrados. Simplemente interfiere el dispositivo de control de una pantalla táctil, entonces yo puedo estar apretando
arriba a la izquierda, pero en realidad la señal que se transmite es de que apreté abajo a la derecha. En Argentina no existe un mecanismo de observación local. En otros países eso está regulado por la ley. Eso todavía no se ha logrado y sería un avance en Argentina poder contar con esa observación local, que ese es el nombre que tiene técnicamente, con absoluta libertad e independencia de las organizaciones. En los términos jurídicos, nosotros teníamos lo que es ethical hacking. Para la gran mayoría de esto, de los informáticos, esto es una aberración decir ethical hacking, sino realizar test de seguridad. Toda la situación empezó a principio de año, cuando ya sabíamos que se iba a usar este sistema y empezó a circular información. El código fuente del sistema se filtró tempranamente. Los manuales de los técnicos que iban a estar en las escuelas también estaban en internet. Hablé con un amigo de la empresa, Magic Software Argentina, y le dije, mirá, encontré esto. Estos son los detalles de lo que encontré. Y bueno, cuando le conté detalles me dice, bueno, gracias, te vamos a invitar a comer un asado un día, que vengas a conocer las oficinas. Y en el medio a mí me dio una sensación de que yo le dije, mira, vas a ver en los registros de auditoría del sistema de gestión este que tienen este evento, estas son las cosas que yo hice, podés mirar en los servidores que tenés todo lo que hice, porque yo realmente no tenía nada que ocultar. A ver, conocía varias personas que trabajaban en la empresa, no me parecía algo grave lo que estaba haciendo, y más que todo porque, a ver, una cuestión de camaradería, digamos, encontré esto. En los términos legales, el hecho en sí, lo que hizo Joaquín es ingresar a un servidor, ver que estaba funcionando de una manera incorrecta, informar a la empresa de esta forma incorrecta que estaba funcionando, darle la solución al problema que estaban teniendo, para que ese sistema continúe funcionando de una manera correcta. Y yo me di cuenta de que, bueno, por ahí había sido un poco naif mi actitud y me contacté con algunos conocidos y dije, encontré esto, ya le avisé a la empresa y me dicen, bueno, hacelo que llegue a la prensa, digamos. Y bueno, escribimos con mi mujer una gacetilla de prensa, la mandamos a varios periodistas y todo detonó como para mí a las 5 de la tarde. Esto fue 10 días antes de las elecciones. Cuando escucho el informativo en la radio y mencionaban textual la gacetilla que habíamos escrito. Y ahí, personalmente, tomé magnitud de lo que había pasado. Que no era un desafío técnico, era un problemón político mucho más grande de lo que yo imaginaba. Ya en la ley nuestra de delitos informáticos, data de 2008, no dice nada al respecto. No dice que tiene que haber un sistema de contrataciones para que no sea un delito. Una línea muy delgada entre ser hacking ético y hacking no ético, digamos. Y esa línea no la sabes a no ser que seas abogado. La gente técnica no la sabe. Yo decidí irme de la ciudad porque estaba muy, muy estresado. Y me fui a Bariloche a visitar a mi familia, yo soy de allá. Y bueno, viernes, 10 de la noche, me llaman por teléfono. Vamos a tirar la puerta abajo de tu casa si no venís a abrir. Y bueno, empezó un periplo que duró un año. Fueron los primeros meses muy complicados de tratar de entender qué iba a pasar y qué intereses habíamos tocado. Yo desde el primer momento me di cuenta que eran mucho más grandes de lo que yo me podía imaginar. Criminalizar a alguien que está haciendo una auditoría, que va a realizar una auditoría de forma privada sobre o independiente sobre el sistema electoral, no tiene que ser penado. Vamos a establecer un libro donde diga, bueno, la auditoría tiene este paso 1, paso 2. Cualquier persona puede hacer esa auditoría y tiene que tener la posibilidad de hacerla. Pero vos fíjate qué mensaje que te da el gobierno cuando vos le reportás algo. La manera de no ayudarlos es entrar, no decirle nada a nadie y vender esa información. Eso es ilegal. Este sistema no fue ni auditado ni peritado por nadie. Se auditó la máquina. ¿De qué forma? No lo sabemos muy bien, porque si encontramos un montón de problemas y de errores, bueno, tenemos un problema grave. Yo lo pienso desde un punto de vista filosófico, ¿no? Imagínate si no pudiésemos preguntarnos cómo funciona el mundo. Yo soy una persona con curiosidad, veo un sistema y unos tipos que dicen, oh, tenemos un sistema de voto que es invulnerable. Yo digo, yo creo que es mentira. Pero es importante cuestionarse el mundo. Si no, nunca hubiésemos salido de la caverna, digamos. No tendríamos
naves orbitando nuestro planeta, no hubiésemos explorado el espacio. Y básicamente es explorar, ¿es un delito? Explorar y contar lo que encontraste, ¿es un delito o no? Una máquina absolutamente boba. La máquina es una máquina que impresora, con lo cual no tiene una memoria que nadie emitió. Un sistema tecnológico avanzado. Súper seguro. No tiene memoria la máquina. La empresa decía que había una sola computadora por máquina y ahora se sabe que hay dos. Porque es una impresora. Computadoras por máquina. ¿Qué le pasó a esta máquina? Es una impresora. Y lo mismo eso de que con chip, ¿cómo sin chip? Sin chip. Con chip, esta electrónica sin chip. ¿Cómo? Es rarísimo. La ley vigente en la ciudad de Buenos Aires establece que se pueden incorporar tecnologías al proceso electoral, pero que para el caso de la incorporación de voto electrónico hacían falta las dos terceras partes, es decir, una votación especial con una mayoría calificada en la legislatura. En la elección de 2015, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, entonces dirigido por el actual presidente Mauricio Macri, implementó este sistema por decreto. Sin pasar por la legislatura de CABA como era necesario, digamos, porque más allá de que sea alarmante, se violaron procesos que tendrían que haberse cumplido, cambiándole el nombre al sistema, eso fue... A mí fue lo que más me impactó de entrada, es decir, cómo yo le cambio el nombre a una cosa y ya deja de ser esa cosa y es otra cosa. Que básicamente utiliza la misma máquina, es la máquina de voto electrónico que le cambiaron el nombre para poder usarla. Porque mismo en la patente de creación de boleta única electrónica se llama patente de invención de voto electrónico. Boleta electrónica, voto electrónico, no es más que parte de el aparato de propaganda del oficialismo para impulsarlo, porque se sabe que el voto electrónico está en retroceso en todo el mundo, que la mayoría de los países que lo usaron lo están dejando de usar. Entonces, ante esa mala prensa, después del fallo del Supremo Tribunal Constitucional alemán, después de la prohibición en Holanda, después de toda la mala prensa que está teniendo el voto electrónico en el mundo, le cambiaron el nombre. Dicen que no tiene ningún sistema informático que no almacene información, pero la impresora, se trata de una impresora que imprime la boleta, utiliza lógicamente un chip, tiene un circuito, programación, software, hardware, y por lo tanto sigue siendo voto electrónico. Pero fue el nombre que se utilizó para poder usarlas en las PASO de la ciudad de Buenos Aires. Es un sistema de voto electrónico, es un sistema, como te explicaba antes, un sistema de votación indirecta, por lo tanto vos tenés un respaldo en papel que después vos lo vas a seguir contando, pero sigue siendo voto electrónico. Si pensamos, como decía, que en Alemania fue ya hace muchos años declarado inconstitucional y es un país que está a la vanguardia tecnológica, el sentido común indica que Argentina tiene otros intereses por los cuales quiere implementar el voto electrónico. Hay una sola empresa que licita las máquinas de voto electrónico, esa empresa es MCA. Cuando empezamos a hablar de voto electrónico en los medios de comunicación, hubo diferentes tipos de tratamientos según el tipo de medio. Había publinotas, son notas que son pagadas o favores políticos, que al aire no dice publinota como supuestamente exige la ley de medios. Y lo que pasaba en el canal es que vino esta empresa invitada a mostrar cómo funcionaba la máquina. Yo era la columnista especialista en tecnología y en ese caso yo no me podía meter a discutir porque esa nota era así. Y lo que tenía que salir al aire es que la máquina funcionaba bien y que nadie tenía que tener miedo. Aquí tenemos un vector importante. Hay un gran negocio detrás de esto. Otro dato es que cuando vos instalás un sistema de este tipo, podés desentenderte del trabajo territorial de la política. Cambiar 5 votos en cada mesa electoral de un país como la Argentina, donde hay casi 96.000 mesas electorales, uno necesitaría hacer un operativo muy extenso y tener 96.000 actores y sus cómplices que pudieran sustituir 5 votos en cada urna. Todo este discurso de no van a hacer falta fiscales, poniendo al fiscal en el lugar despreciable del puntero político,
Justamente porque el control está en tan poquitas manos que tengas o no tengas fiscales, va a dar lo mismo porque no vas a poder auditar la elección. La elección del 2015 en la ciudad de Buenos Aires y el voto electrónico particularmente, digamos, hubo muchísimas irregularidades, de hecho demostradas, hay causas judiciales de que el voto fue hackeado y el sistema de MSA, que era la empresa que lo daba, fue hackeado y vos perdiste el balotaje por muy poquitos votos. ¿Qué pasó en la ciudad de Buenos Aires? En la ciudad de Buenos Aires, primero, se denunció que vos podías alterar la boleta con el chip. De hecho, a mí me lo mostraron cuando no nos querían entregar máquinas. Cuando nos entregaron la máquina, vinieron hackers, con un teléfono modificaron el chip, con la tarjeta de votación se hacían pasar por el presidente de mesa y hasta podían duplicar votos. Sabiendo todo esto, que vos efectivamente sabés, ¿por qué aceptaron un resultado de un sistema que no es seguro que haya sido ese el resultado real? Hay un momento de la instancia de una elección donde, independientemente de quién gane o quién pierda, hay cosas más importantes que están en juego. Información de último momento. Acaba de conocerse la designación como embajador de los Estados Unidos de Martín Lustó. Para amplificar algo, hoy necesitamos una tecnología. Para realizar algo de forma exponencial, necesitamos una tecnología. Bueno, para aplicar un problema electoral de este tipo, como voto cadena, como cambiar el resultado de una elección, es mucho más sencillo realizarlo a través de voto electrónico. Si vos tenés un problema en lo que es una votación con boleta partidaria, lo vas a tener 10 veces más, o mucho más, en formato electrónico. ¿Por qué? Porque es un sistema que permite escalar. Puede haber fraude en una urna, va un fiscal, se arregla con el otro, eso no se cura. Pero además se agrega la posibilidad de un fraude masivo. Eso es un riesgo que ninguna sociedad podría estar dispuesta a correr. El proceso electoral es el proceso soberano por excelencia en un país. Dejar ese proceso en manos de una empresa privada sin las garantías correspondientes es un riesgo político muy importante. Hemos visto a gobernador de Salta, por ejemplo, ir a emitir su voto, la máquina no funcionaba, apareció un técnico de una empresa que representa a la empresa, nadie más, sacó un CD de su mochila y dijo, ah, sí, la máquina se trabó, puso ese CD, la inició de nuevo y así emitió el voto el gobernador de la provincia ante la autoridad de mesa que estaba ahí, nadie decía nada. Eso es realmente grave, porque a lo mejor no quieren influir en nada en el resultado, pero puede ser que sí. Y el mundo, particularmente después de las elecciones nacionales que ha habido el año pasado en muchos de los países, está muy preocupado por la posibilidad de interferencia en los procesos electorales. De manera tal que privatizar el proceso es el peor negocio que podemos hacer. Ninguna trampa convierte una elección 60-40 en una 40-60. ¿Por qué? Porque hay una percepción pública de cuál es el resultado. El problema se presenta en las elecciones que son particularmente reñidas, porque además no existe una percepción en la sociedad de cuál fue el resultado cuando hay dos o tres puntos de diferencia. Y es ahí donde es posible introducir, por un lado, hacer estas pequeñas trampas a gran escala y por otro lado introducir el coeficiente de duda sobre la veracidad del resultado. Por primera vez, votaremos con el nuevo sistema de boleta única. ¿Qué es la boleta única? Es la boleta que concentra toda la oferta electoral en un solo papel de forma ordenada. El Estado es el único responsable de diseñar, imprimir y entregar las boletas. Así, evitamos las boletas falsas, el robo de boletas y la necesidad masiva de fiscales para controlar. Corea es uno de los países más tecnológicos del mundo. Para votar, los coreanos, Corea del Sur, no utilizan el voto electrónico. No existe que con la tecnología que hoy estemos votando, contando papeles hasta cualquier hora. No existe en el mundo esto. En Holanda, en 2008, se prohibió el voto electrónico. En Alemania, se prohibió el voto electrónico en 2009. Consideramos una vergüenza nacional que en la Argentina se siga votando con una boleta de papel. En Finlandia se prohibió en 2010. En Irlanda se prohibió en 2012. Ya este sistema de votación es arcaico. No hay país ya prácticamente que quede votando de esta manera. Vergüenza nacional.
La diferencia entre el voto electrónico y el voto de papel, el voto tradicional, es que el electrónico no es seguro. Y en eso estamos de acuerdo. Todos los periodistas especialistas en tecnología, todos los expertos en informática y toda persona que se haya puesto a evaluar los riesgos que puede tener que los ciudadanos voten en un sistema que no puede ser fiscalizado por el resto de los ciudadanos, que es el valor fundamental del voto y que es el cimiento de la democracia. Como el voto electrónico es más limpio, la electrónica es limpia, las urnas son sucias, tienen cartón, tienen una historia de lo que sea, parecería que ese voto va a ser un voto mejor, digamos, ¿no? un voto más cuidado. En realidad es una ilusión que es necesario de construir porque estamos arriesgando nuestro sistema electoral, digamos, ¿no? Estamos arriesgando la posibilidad de votar bien, de votar con garantías de transparencia, con garantías de integridad. El voto electrónico es quizás el ejemplo más claro y elocuente de esta tecnofilia, de esta idea de utopía tecnológica, de que las tecnologías van a salvar al mundo o van a salvar los problemas o con una app voy a solucionar todos los problemas sociales, políticos, económicos y demás. A mí no me parece mal la modernidad tecnológica, pero eso no implica que sea próspero en todos los sentidos y que siempre sea lo mejor. La gran mayoría de la ciudadanía tiene dificultades para explicar de qué se trata Internet, cómo funciona Internet, cómo funciona una computadora, distinguir un sistema operativo de una aplicación. Usamos la tecnología, pero no la controlamos. Y a nosotros nos gusta la tecnología. Ojalá podamos votar por Internet desde la cama mediante una aplicación. Pero lamentablemente la informática, la tecnología, no está a la altura de poder realizar esto. Se puede hacer muchas cosas con tecnologías digitales para mejorar la transparencia. Justo hay una que empeora la transparencia, que es la urna electrónica. Voto libre, universal, igual, secreto, no hablan de que tenga que ser rápido. La rapidez es una condición eventualmente deseable si no afecta a ninguna de las otras condiciones. O sea, que sea más rápido, más moderno, más furioso, o menos furioso, o con lo que sea, no está. Hay que garantizar ciertos principios básicos que están dentro de una ley. Por lo tanto, la discusión no es máquina sí o máquina no. La discusión es, si vamos a modificar el sistema electoral, modificarlo de manera que se simplifique la emisión del voto, se garantice que se corrigen los errores que se han detectado sin introducir nuevos. Y hay tecnologías actuales, simples, baratas y efectivas al respecto. Si uno quiere mejorar la capacidad de conteo, un escáner es la mejor idea. Nico Wolovic en la Universidad de Córdoba realizó con la misma boleta que tenían, la boleta única en papel, realizó un sistema de contabilidad de esas boletas mejor que una persona. Lo que nosotros estamos diciendo es, la boleta partidaria tiene estos problemas, la reforma electoral tiene estos problemas. Nosotros queremos una reforma electoral, pero una reforma electoral en serio, de verdad, que contemple los problemas que tiene para poder dar una solución, no buscar una solución en búsqueda de problemas. Esto se soluciona muy sencillamente con los procesos de boleta única que usan la mayoría de los países del mundo, donde entonces la responsabilidad de proveer el material electoral recae en el Estado. Y nadie puede robar ningún voto porque todas las opciones están en esa boleta única de papel. La comunidad técnica hizo por la democracia lo que los abogados y politólogos no hicieron. La salieron a defender. Pusieron sobre la mesa sus credenciales académicas, su prestigio, su nombre, su trayectoria. Pusieron todo eso sobre la mesa y se aguantaron desde críticas de todo tipo, injurias de todo tipo, vigilancia de todo tipo, porque hoy muchas de las personas que fueron muy activas en la lucha contra el voto electrónico están siendo víctimas de vigilancia por parte de fuerzas de seguridad, y todo por defender la democracia. Hoy en día, el debate sobre el sistema electoral está corrido del eje. Se disputa lo antiguo frente a lo moderno. Se ha instalado la noción de que la única solución a los viejos problemas de la política es el voto electrónico, como si este fuera un inevitable acto de evolución asegurada. Thank you.
podemos entender la credulidad de buena parte de la ciudadanía frente a las maravillas de la tecnología. Lo que no se puede soportar es el engaño abierto y explícito, impulsado por funcionarios y periodistas dispuestos a contradecir evidencia científica y la experiencia del mundo en materia electoral. El sistema de votación mediado por tecnologías inhabilita a los ciudadanos y ciudadanas del control del proceso electoral. Esto lo hace necesariamente menos democrático y, por lo tanto, menos legítimo. Podemos pensar que se trata de un negocio o de un artilugio de campaña. La realidad es que este sistema puede otorgar el control definitivo del acto electoral a quienes están en el poder. Por eso debemos estar atentos y seguros a la hora de defender los derechos adquiridos. Al fin y al cabo, son los que dan cuerpo y alma al sistema democrático.